¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. 23 con 23, exactamente. Esto es la Butaca Magazine en este día lunes, iniciando la semana con todo lo que tiene que ver con el box office, que estamos haciendo prácticamente todo por acá desde nuestra plataforma de streaming. Saludamos a Esteban Contreras, que hoy en castigo nos va a estar viendo y va a estar comentando, escribiendo la taquilla. Ya vamos a conectar con Esteban. Y bueno, fin de semana donde debutaba Transformer 1, tal como lo anunciamos nosotros. Y lamentablemente el poderío de Beetlejuice se mantuvo, pero absolutamente ahí, inamovible. Y mantuvo el primer lugar de la taquilla. Y lamentablemente el debut de Transformer 1 realmente fue bastante decepcionante en cuanto a las cifras. Ya vamos a revisar también algunos datos a nivel internacional de lo que fue el estreno de esta película de Paramount. Tal vez, a lo mejor, no vamos a hacer, digamos, el mismo análisis que siempre uno hace de las fechas, que no eran las más adecuadas, a lo mejor, no sé. Yo creo que a lo mejor uno puede suponer de que una producción animada, a lo mejor el público pensó desde cierta forma que iba más destinada para un público infantil. Bueno, ya vamos a comentar de todo eso, del éxito, del fracaso, de cómo se comportó este nuevo fin de semana en el box office. Así que le vamos a dar la bienvenida a Esteban Contreras. También destacar lo que estamos escuchando de fondo, que hoy lunes se estrenó el segundo tráiler oficial de Gladiador 2, con Paul Mescal como el protagonista principal, junto con Pedro Pascal, Denzel Washington y todos ellos dirigidos por el gran Ridley Scott. Las imágenes de este segundo tráiler, por lo menos desde mi perspectiva, se ven bastante, bastante espectaculares, como para verlas y disfrutarlas en la gran pantalla. Así que vamos a conectar a Esteban para que se integre con nosotros a este encuentro de la Butaca Magazine con todo lo... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Listo y dispuesto ya para comenzar esta noche. Exactamente. Estaba viendo las imágenes del segundo tráiler de Gladiador 2. Se ve realmente buena. ¿Qué quieres que te diga? Todavía no lo he visto. Parece que, bueno, por favor, como un cinéfilo como usted, ya debería haberlo visto. Qué rato ya, hombre. Es que no me... Para serte sincero, Gladiador 2 no me causa mucho... No. ¿Mm? Estoy ahí, no estoy con muchas expectativas, en realidad. Vaya, no, yo no tengo mucha expectativa, pero yo, viendo las imágenes, me agrada lo que estoy viendo, así que es probable que cambie mi perspectiva hacia Pedro Pascal. Así que, pero vamos a ver, la película ya queda muy poquito. En noviembre llega a los cines. Sobre esto hay que decir una cosa, Esteban. La película va a tener un debut a nivel internacional una semana antes. A partir del 14 de noviembre se va a abrir a gran parte de los mercados internacionales que están ya listos para debutar. Y una semana después, a partir del 22 de noviembre, llegará a las salas americanas. Así que dentro de esos mercados internacionales estamos nosotros, Chile, con el estreno el próximo 14 de noviembre de Gladiador 2. Y bueno, lo que yo decía al inicio sobre el tema de Transformers One, que lamentablemente se esperaba bastante más de esta película de Paramount y Hasbro International, pero lamentablemente la película se quedó con una cifra bastante baja para un estreno. Ahora, tenemos que convenir una cosa, que por lo menos lo que puede ayudar a mejorar esto es que la película
costó 75 millones. O Sí, sea, por lo menos, no una cifra que por lo... sea no alcanzable. Exacto, por lo menos eso, no, eso va Sí. a ayudar a que en el lapso de las próximas semanas que vienen pueda recuperar a lo mejor. Saludos para Mac Production Chile, que se unió, así que muchos saludos. Así que eso han dicho algunos. Yo estuve hace poquito viendo el tema ¿Pero del cuánto box hizo? office. Ya lo vamos a revisar. Yo estuve viendo algunos comentarios que han dicho. Claro, la cifra es decepcionante porque Se esperaba. se esperaba por lo menos que la película tuviese alrededor de 30, 35 millones. Pero lamentablemente la película que se estrenó en un total de 4.172 salas. A Bastante. ver, espérate, espérate, espérate. Sí, en esa cantidad de salas se estrenó. Y bueno, lo obtenido, digamos, es bastante más bajo de lo que se esperaba de que podría fluctuar entre 30 y 35 millones. Ni siquiera alcanzó los 30 millones. Entonces, claro, uno puede decir, es un fracaso. Hasta ahora no. Es una cifra baja, sí, pero la película costó 75 millones. No es tan difícil de recuperar esa plata. No. Se viene un segundo fin de semana que probablemente puede quedar a lo mejor muy cerca de esa cifra. Y con el correr de una segunda, tercer fin de semana, puede que la película, como han dicho algunos, te arroje, digamos, cifras positivas, digamos, en el sentido de poder recuperar lo invertido. No Claro. hablamos de ganancia. O sea, de que te arroje cifras positivas, digamos, para recuperar la inversión. Así que por lo menos el camino ya lo ha iniciado Transformer One. No digamos como se esperaba, pero bueno, vamos a ver cómo va a ser el próximo fin de semana que ya se acerca. Muchos saludos para Carlos Omar Figueroa, que Carlito. ahí veo que se conectó. Así que gracias, Carlitos, por acompañarnos. Así que es un poquito con el tema de Transformer One. ¿Tú ibas a decir algo? Pero tampoco, bueno, no es lo que se esperaba, pero tampoco es un fiasco ni un fracaso. O sea, yo creo que esa plata la va a lograr y la va a duplicar y hasta triplicar. Tenemos que ver también el recibimiento que va a tener a nivel internacional. Entonces, la plata la van a hacer igual, sí. Yo creo que no va a ser un fiasco ni nada de eso. Aparte que, como dices tú, no es un presupuesto que sea muy elevado. O sea, no son 150 millones o 200 millones, no. Son 75, es una cifra alcanzable. Sí, en eso, o sea, estamos totalmente de acuerdo, pero claro, es una cifra, digamos, baja. Ahora, un poco lo que yo decía al principio, no, en este sentido, y concuerdo con lo que yo vi hace poquito en YouTube del taquillas que da las estadísticas también, y que él decía de que en realidad no podemos entrar en la onda de que las fechas son las No, malas, de que esto, lo no, otro. pero no. Yo creo que aquí es simplemente que el público, que es No, un tampoco al público, público, no. que es un público, digamos, el público que sigue Transformers, digamos, es un público desde una edad hacia arriba, no es un público tan niño. Entonces, claro, una animación, muchos pueden haber supuesto que era una aventura mucho más infantil y todo eso. No es así. Es una aventura bien interesante y que está dentro de los cánones, digamos, para el público de Transformers. Entonces yo creo que también un poco, a lo mejor, el público de cierta forma se dejó guiar un poco por el tema de animación y todo eso, que pensaron que a lo mejor puede ser una historia más infantil, y por eso que a lo mejor no fueron a los cines. Yo creo que un poco también ese es un poquito la perspectiva. Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser el comportamiento que va a tener, sobre todo a nivel internacional, porque pronto se va a abrir a otros mercados a nivel internacional, entre esos China. Así que ahí vamos a ver cómo va a ser el comportamiento, digamos, de este segundo fin de semana que ya viene
el próximo fin de semana, y ahí vamos a ver cuando ya entren otros mercados internacionales, cuál va a ser el comportamiento en su segundo fin de semana. Hay que decir que la película, así como en Estados Unidos tuvo un debut bajo en taquilla, a nivel internacional en los mercados en que se estrenó, que son no son pocos, son 50 países, son 50 mercados internacionales, solamente obtuvo 14 millones de dólares. Uy, poco. Los mercados más altos, para que nos formemos una idea, son México con 2,2 millones, Australia con 1,5, Japón con 820 mil dólares, Panamá con 625 mil y España con 445 mil dólares. Son más o menos los cinco mercados más importantes hasta ahora. Tienen que entrar otros mercados a nivel asiático, entre esos China, y otros mercados a nivel europeo. Así que ahí Puedes vamos a decir a ver la sala, cómo va, ¿ya? claro, ahí vamos a ver cómo va a ser, digamos, el comportamiento, digamos, a nivel de un segundo fin de semana. Ahora, tenemos que también ver, y ahí cuando revisemos el top 10, vamos a ver un poco cómo puede comportarse de aquí al próximo jueves, cuando ya cierre, digamos, su primera semana en los cines, Sí. y ahí a lo mejor ver cuánto más puede engrosar para afrontar el segundo fin de semana en los Estados Unidos. Buenas tardecito, pero ya estoy, jaja, dice Carlos Omar. Karim Pancha 31, si no, muchos saludos, Un gracias saludo. por estar. Transformers One solo para mini fanáticos, porque el anime ya se ha visto casi todo, dice Carlos Omar. Es verdad eso. En resumidas cuentas, para muchas películas, recursar las ganancias ya están casi conformes. Recuperar, se refería a Carlos. Agarre ese teclado, por favor, y tírelo lejos, señor Figueroa. Así que, no, sí, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo creo que, bueno, la franquicia igual de Transformers viene un poquito Sí. más a la baja con Sí. las anteriores producciones, pero tampoco han sido, digamos, fracasos. Las cifras que obtuvo la última película de Transformers no fue mala, al igual que Bumblebee, porque hemos entrado de cierta forma en una nueva generación de películas. Dejamos de lado toda esa grandilocuencia de lo que vimos en las primeras películas con Michael Bay y todo eso. Y entramos Michael está a con el rey. otros picos con la llegada de Bumblebee, entramos como a otra etapa de las películas de Transformers. Y bueno, por lo menos hasta ahora, esa etapa no ha sido tampoco un fracaso que uno diga No. ha sido lo peor. No. Y de hecho, las películas tampoco han sido malas o han sido aburridas. Pero yo creo que también hay que convenir una cosa. Esta es la primera película animada dentro del universo de Transformers. Eh, Yo creo entonces, yo creo que tam yo creo que que también un poco costumbre. yo creo que tenían la expectativa de hacer algo así como algo de parecido a lo de Spider-Man, o sea, tener películas live action y hacer una Sí. animación, y yo creo que en sus planes está hacer una trilogía, dependiendo de cómo le vaya a esta. Yo creo que por ahí va la cosa, o sea, claro, vieron el éxito que tuvo Across and the Spider-Web, y claro, quisieron imitarlo, por así decirlo, copiar la técnica, pero bueno, la película no fue lo que esperaban ellos, pero tampoco hasta el momento no podríamos considerarlo como un fracaso. Vamos a tener que esperar ahí un tiempo más y ver las ganancias que va a tener. Acuérdate tú que varias películas animadas han empezado bastante mal, o no como se esperaba, como, si mal no recuerdo, Garfield, la última animada, El gato con botas también, la segunda parte no empezaron con gran fuerza y de a poco fueron ahí ganando y hicieron una buena inversión, una buena cantidad de dinero. Sí, en eso Sí. tienes toda la razón. Sí. Yo creo que también es una suerte también de que el público y de que el fan se transforme un poco, se acostumbre, digamos, a estas nuevas aventuras animadas de Transformers. Así que yo creo que ahí hay que ver, pero esto está comenzando. Hay que ver cómo va a ser el comportamiento que tenga en este segundo fin de semana, y ya de ahí, si sigue bajo, incluso con la llegada de otros mercados a nivel internacional, bueno, ahí podemos decir de que le va a ser mucho más complicado. Vamos a ver, por eso te digo, hay que ver, está todo dado para ver
cuál va a ser el comportamiento para este segundo fin de semana. Y bueno, esperemos que sea positivo y con la llegada de otros mercados, esperemos que aumente la taquilla y resulte mucho más, más exitosa de lo que fue este primer fin de semana. En lo que concierne a cifras a nivel internacional, con el gran éxito de estos días, que es Betelgeuse, Warner entregó las estadísticas de los mejores mercados a nivel internacional, donde se destaca el Reino Unido con 23,8 millones, México con 15,1, Francia con 7,6, España con 6,7 y Australia con 6,3 millones de dólares de recaudación. ¿Y te hasta llegó ahora a China? Me parece que aún no. No estoy bien seguro. Ahí lo vamos a revisar después. Ok. Vamos a revisar el box office chino, pero eso un poquito en cuanto a datos a nivel internacional. Ahora, en cuanto a lo que es el formato IMAX, hasta ahora llevan 19,1 millones de dólares acumulados a nivel mundial, 4,1 a nivel internacional y 15 millones a nivel americano en lo que son los cines de el formato IMAX para lo que es Betelgeuse. Dando más fuerza el formato IMAX. Es que definitivamente nosotros hemos tenido la posibilidad y muchos de que nos ven, a lo mejor en más de alguna ocasión, han visto alguna película en IMAX. Es otra forma de ver el cine, es mucho más espectacular por su sonido, por lo más amplio de la pantalla y todo eso. Yo creo que, y nosotros lo hemos mencionado en muchas ocasiones, yo creo que este es el formato, más allá de seguir intentando con formatos como 3D y todo eso, yo creo que este es el formato que se debería empezar ya a masificar mucho más a nivel internacional, porque ya en Estados Unidos hay una gran cantidad de salas IMAX, pero a nivel internacional deberíamos ir teniendo mayor capacidad de salas IMAX, porque yo creo que ese es el formato. Yo creo que otro formato abiertamente no es el más idóneo. Yo creo que aquí uno disfruta a cabalidad, digamos, de una película en una pantalla mucho más amplia, con un sonido mucho más potente. Nosotros hemos disfrutado en varias oportunidades de títulos que realmente en IMAX se ven realmente espectaculares. Así es. No, IMAX yo creo que el formato hasta el momento definitivo, incluso superando al 4DX, que yo lo veo más como un formato para películas infantiles, más que películas más de acción o aventura para adultos. Esa es mi opinión, encuentro yo. Y bueno, el 3D, para mí el 3D a mí no me gusta, encuentro que, no sé, me saca un poco de la película, debo decirlo. Y aparte que hay mucha gente que se marea también con el 3D por el tema de la profundidad y todo el asunto. No queda bonito. O sea, son muy pocas las películas en las cuales yo he disfrutado el 3D. Una de ellas es Avatar, ahí la película es espectacular, pero las otras películas solamente por negociado nomás y el 3D no se aprecia mucho. Pero bueno, esperemos que haya más formato IMAX a nivel mundial. Sí, esperemos que sea así. Esperemos que sea así, que se vayan ampliando y bueno, para que la gente también vaya más al cine. A ver, ¿qué nos comenta acá, Carlos? Muchos saludos para Sebastián Villarroel, que veo por ahí que se nos unió. Amigo. Muchos saludos, Sebas, y gracias por acompañarnos a esta hora de la noche cuando son las 23:42. Y estamos en vivo por Instagram, revisando todo lo que tiene que ver con el box office. Segundo fin de será solo para recuperar lo invertido, dice Carlos Omar Figueroa. Betelgeuse me gustó bastante, pero no me mató. Danny DeVito casi 2 minutos, jaja, dice Carlos Omar. Bueno, vamos a ver qué película te mata en el cine, Carlos, dentro de las que vienen. ¿Y quiénes hemos ido a solas? A ver, ¿y quiénes hemos ido a solas de cine? La audiencia está de la mitad hacia arriba. Sí, bueno, el... Sí, yo encuentro que los cines deberían replantearse un poquito el diseño de la sala,
haciéndolos como la tarima un poquito más alta y claro, porque las primeras filas, las primeras 5 filas como que se pierde un poco, el público no, es raro ver que todo el cine se llene y que esas tarimas se ocupen, o sea, deberían replantearse un poquito cómo colocar las posiciones de los asientos. Es que yo creo que, a ver, yo creo que hay que ser bien honesto. Yo me acuerdo en su mejor época cuando yo iba al cine, y eso estamos hablando hace ya varias décadas atrás, yo me acuerdo cuando existía acá, estamos hablando acá en Santiago, cuando existía el Gran Palace, por ejemplo, que estaba en Huérfanos, cuando teníamos una gran variedad de cines en el centro de Santiago. Y que ese es un descalabro de parte de haber eliminado tanta sala de cine. Yo me acuerdo que en esa época los cines se llenaban a tope. O sea, se llenaba hasta desde la corrida, si lo hablemos del abecedario de la A hasta la letra que fuese. Llena completa. Y a mí me tocó en una oportunidad en la película de Jurassic Park, me acuerdo la 3, me tocó sentarme adelante porque no había otra sala. Y habíamos quedado con un amigo de irla a ver y compramos la entrada ahí y las únicas entradas que habían estaban absolutas porque estaba todo lleno y quedaban como dos así sueltas en diferentes lados. Yo quedé en una en la fila A adelante y él quedó en otro lado por otro rincón. Y estaba todo lleno. Cuando íbamos muchas veces a los estrenos del cine Hoyt de San Agustín, que esa sala la cerraron, extrañamente por insalubre, cuando perfectamente podrían haberla renovado, Por pero era insalubre, la cerraron. es lo que un poco dijeron, pero yo creo que era mucho más obvio que era para darle la chance a lo que iba a venir en un tiempo más, que era la apertura, digamos, de la sala en el mall en el mall vivo de Huérfanos. Y que son Porque cines, claro, más modernos y más nuevos y todo el asunto. han habido videos que han mostrado cómo está todavía el San Agustín, cómo está todo ahí derruido. Todo y no han hecho absolutamente nada, o sea, simplemente eso se cerró y ahí está todo abandonado. Entonces, yo creo que de la excusa que dieron fue un poco para salir del paso y darle cabida, digamos, a lo que era la apertura de. Pero fue un error imbécil porque la verdad, en esa época y en una época en que no teníamos tanta delincuencia, hay que decirlo también, que uno podía andar por el centro a ciertas horas Tranquilo. tranquilamente, habían ladrones y habían Sí, ladrones, había siempre un van a ver. determinada delincuencia, pero no había lo que hay ahora. O sea, en ese sentido es una realidad. Muchos íbamos al cine a las 9 de la noche, íbamos al cine a las 8 de la noche, pasábamos a comer algo después y nos íbamos tranquilamente a las casas y locales abiertos y la gente tranquilamente haciendo vida nocturna. Entonces, o cosa que hoy se puede hacer, pero a Corre un riesgo. resguardo de. Sí, corre Entonces, un riesgo también. innecesario a veces, porque claro, por salir te puede pasar cualquier cosa, incluso estés con 4 ruedas, con un auto, igual, ma mayor aún a veces hasta el riesgo. Antes uno Es decía, que pero vaya en auto, es más seguro, ahora ya no están así. lamentablemente, aquí tenemos un. Y retomamos el tema del box office. Aquí tenemos un doble estándar de nuestros políticos, porque en la tele te dicen que no, que las cifras han bajado, pero resulta que ahora lo que pasó en este feriado largo que tuvimos, la cantidad de homicidios, aparte de la cantidad de muertos que hubieron por los accidentes típicos de los curados y toda esa tontera. Entonces, eso te demuestra que no estamos en algo tan bien como dicen ellos. Lo que pasa es que ellos ven las cosas desde su perspectiva, como ellos están, entre comillas, tranquilamente bien, pero el día que les pase algo grave a alguno de ellos, ahí se van a dar cuenta de que las cosas no están así, porque ya ni siquiera en auto tú estás seguro, porque los No. portonazos y todo lo vemos en la tele todos los días.
Y no es nada una cosa que te digan, que te vayan a saltar tres, cuatro compadres. Hoy día mostraban uno con metralleta. Entonces, imagínate el impacto para una persona que es que tú llegues a tu casa y te topes con esto. O sea, aparte del trauma con el que tú puedes quedar, el miedo. Entonces, es complicado. O sea, ahora no es tan fácil. Pero en esa época, volviendo al tema de los cines, uno iba a los cines, iba a los estrenos. Yo me acuerdo cuántas veces haber hecho las medias filas en el San Agustín para grandes estrenos y a sala completamente llena. Entonces, cosa que hoy nosotros hemos ido al cine, es muy raro Sí. encontrarnos en una sala que esté llena a tope, llena en todas las butacas. Es raro. O sea, y eso las personas que han ido al cine lo podrán corroborar. Pero antes uno comúnmente uno iba a determinado estreno y prácticamente todos eran llenos. Y teníamos hartas salas de cine y no solamente los cines existían en un solo lado. Entonces, ahí yo creo que la gente, bueno, han salido otras plataformas para ver películas, pero los estrenos del momento en el cine se siguen dando en el cine. Entonces, las películas en las plataformas llegan en un tiempo después. Pero es un poco el tema. Pero El volviendo box al office. tema de lo que tú decías de las butacas, yo también eso encuentro una absoluta tontera. O sea, yo creo que el tema del cine se le debe dar un espacio entre la pantalla y la primera butaca y de ahí ya, porque dejar una El cine de fila. Agustina está bien planificado. Sí, pues. Ahí tú puedes estar en la primera fila y ver disfrutar la película de manera correcta. Sí, Sí, ese sí pero está por eso te bien. digo, muchos cines tienen ese formato y que al final todas Se esas filas pierden. se pierden, pues. Es Sí. lo mismo que las filas que están en los costados. No, Sí. no, no, no tienen mayor, o sea, yo creo que ahí tiene que haber como una suerte de, o que sea, digamos, obviamente que tenga, digamos, un pasillo para que la gente entre, pero que sea, digamos, como más ovalado y así y más en altura. Y que te permita tener un grado, digamos, Una desde la buena primera fila panorámica hacia la arriba, pantalla. tener una buena visión de la pantalla. Así yo creo que ese es un poco el tema. Bueno, saludos también a José Luis Peredo que se unió. Muchos saludos, José. Carlos nos decía Gran Pala, gratos recuerdos, grandes recuerdos de Gran Pala. Era una de las muy buenas salas que teníamos en el centro, al igual que las salas del Cine Rex. Yo vi Cinema Paradiso, nos dice José Luis, en un cine frente al Teatro Municipal. Sí, pues sí, esa parte de Estado o de todas esas calles, ahí habían una gran cantidad de cines. Así que ya casi ni se puede salir, dice Carlos, delincuencia más agresividad, todo mal desde esa perspectiva. Y yo creo que todas las personas merecen un rato de distensión, de relajarse, de irse a tomar algo, de ir a comer algo, algún restaurante, tranquilamente, que tú lo disfrutes y que regreses tranquilamente a tu casa, o de ir al Sí. cine, o de ir a ver algún espectáculo. Si esa cuestión de que tú ya sales con miedo, tampoco eso no es lo más óptimo. Y antes de entrar al top 10, Ya. destacar una cosa, se nos viene The Wild Robot, película, animación, que ojo que nos puede dar una sorpresa. Hay muy buenas críticas en torno a los primeros días de estreno de esta película a nivel internacional. En solo 8 mercados a nivel internacional que se abrió esta película, ya tiene recaudados poco más de 7 millones de dólares. En China debutó con 4 millones, Australia con 2 millones, Malasia tiene 400 mil dólares, Venezuela con 85 mil dólares y Uruguay con 42 mil dólares. Son los mercados más relevantes que tiene hasta ahora The Wild Road. Son 8 solo los mercados que se abrió a nivel internacional y ya está acaparando bastantes buenos comentarios y puede ser una película que llame la atención y sea la sorpresa a lo mejor de esta etapa, porque uno no esperaba mucho esta película, pero hay probabilidades de que sí pueda entrar bastante bien en su debut dentro de los próximos días a los cines americanos y también que llega también a nuestro país. Destacar, Esteban, que Joker Folie à Deux ya se prepara para debutar en el mercado chino a partir del próximo 16 de octubre. Ya tiene fecha Aceptaron exacta. los chinos.
Exactamente, ya tiene fecha fija para estreno en China. Así que Mira, acá eso antes de por... ir al box office, al top 10, Cuente. acá Pelujo nos dice, y no podría ir al cine de noche aunque tenga plata porque tendría que volver solo a mi casa. Sí, pues. Eso es lo que nos decía Sí, este. aquí Pelujo. Y lo que muchas veces nosotros decimos, o sea, hay muy buenas salas de cine, Sí. pero la gran mayoría están en la periferia de Santiago. O sea, para el que vive, digamos, en un determinado sector, tiene que recorrer medio Santiago para llegar. Es cierto, tenemos el metro, pero tenéis que recorrer una gran distancia para poder llegar a los cines. Y lo que dice José Luis también, o sea, si tú vas solo a ver al cine a cierta hora, Es muy después tienes que peligroso. volverte solo y es súper peligroso. O sea, si, es diferente si uno viviera cerca del cine, a cuadras del cine, es genial. Pero no pasa eso, pues la gran mayoría vivimos bastante apartados de los cines y claro, es rico de repente ir a los cines, a los moles donde están, todos los cines prácticamente están en la, salvo los que están, digamos, en el uno que hay en el centro, o dos, porque no hay más. El resto de las salas están todas en los alrededores de la periferia de Santiago. Entonces, también es un tema que es bastante complejo. Lamentablemente, en la actualidad, como está el centro de Santiago, no da como para que, digamos, abramos salas nuevas de cine, con la delincuencia que hay, con el abandono. Pero sí sería interesante que tengamos más salas de cine, no sé, pues, para el sector de Providencia, para esos lados. Que también Así es. sería buenas opciones. Angelito Elías también se unió. Muchos saludos para ti, Angelito Elías, y gracias por vernos. Así que es un poquito, a grandes rasgos, Esteban, con los datos y las cifras a nivel internacional de algunos títulos. Wild Robot, el tráiler es un tierno con una gran enseñanza, dice Carlos Omar Figueroa. O sea, eso significa que Carlos va a ir a ver al cine. Por ese comentario me tinca que va a ir a ver al cine. Ahora, ojo con esto, con lo que dice Carlos, porque si es una película que va más a un formato más familiar, por ahí puede ir un poco las críticas que hablan de que puede tener un éxito bastante importante. Porque si es una película que tiene un trasfondo familiar y que es una película agradable de ver, va a ir la familia completa a verla y eso va a indicar de que puede transformarse en un buen éxito, digamos, a partir de su estreno dentro de los próximos días en los cines. Vamos a revisar de inmediato el top 10 Top 10. de este fin de semana que se nos acaba de ir, donde, bueno, se estrenó Transformer One, se estrenó Never Let Go, se estrenó The Substance, se estrenó también Jungkook, I Am Still, y se reestrenó la producción de Whiplash. Son algunos de los títulos que llegaron a las carteleras americanas. Bueno, obviamente que no todos estos títulos debutaron dentro del top 10, pero vamos a revisar de inmediato cómo va la cosa. Ya Twisters se encuentra en el último fin de semana ya en el puesto 16 del top del box office. Mi villano favorito 4 está ya en el puesto 14 con casi 949 millones de dólares recaudados hasta ahora. Y bueno, Inside Out ya está en el puesto número 20. Ya su negocio prácticamente ya lo hizo. Sí. Ya le quedan unos poquitos días más en algunas salas de cine dentro de Estados Unidos y en algunas partes del mundo, pero ya su negocio está absolutamente hecho. It Ends With Us, el gran éxito de Sony, también abandonó el box office y está en el puesto 12. Y bueno, partimos con el puesto número 10 para Alien Romulus. Espérate, déjame arreglar ahí. Acá está. En el puesto número 10, Alien Romulus, que ya está abandonando el top 10 del box office este fin de semana. También ya su negocio lo tiene hecho. Casi 342 millones de dólares es lo que tiene recaudado a nivel mundial. 238 millones y fracción a nivel internacional.
y casi 104 millones a nivel americano en 38 días de pasada por los cines. Un éxito bastante importante para Disney y 20th Century. Y bueno, esto ya, obviamente, ya eso se ha dicho, ya se ha conversado, obviamente que está en los planes a futuro de encontrarnos con una próxima aventura de Alien en la gran pantalla. Hasta ahora todavía no está claro si va a ser una continuación de esta película o va a ser alguna otra producción de esta película. Ojo, que por ahí lo que nosotros comentábamos, la pasada de Sigourney Weaver en los últimos festivales, y los comentarios que ella hizo, abrió una ventana bastante importante para una probable posibilidad de que Ripley pudiese volver nuevamente al cine. Así que eso está todo por ver y todo va a depender del proyecto en el cual tengamos la nueva aventura de Alien en la gran pantalla en los próximos años. Jungkook I Am Still, uno de los estrenos de este fin de semana, con apertura a nivel mundial, hay que decirlo, tiene un total de casi 8.189.000. Está en el noveno lugar, 5 millones y fracción a nivel internacional y 2 millones y fracción a nivel americano. En octava posición y también ya bajando lugares, la producción Regan con Dennis Quaid, con ya 26.538.000 y fracción. Así que, por lo menos, no es una mala cifra. La película es muy probable que salga de los cines con una cifra cercana a los 30 millones. Sí. La película va a ir directo al formato digital y después a plataforma de streaming, que era el destino que tenía esta película originalmente. Así que para el presupuesto que obtuvo, a la película va a obtener su ganancia, sí, y le va a ir bastante bien. Séptima posición. Oye, para y... I Am... Diga. No, dale. No. Dale. No, ¿qué se sabió? Porque interpretar un rol de un expresidente como Reagan y todo el asunto, ¿qué se ha sabido sobre la actuación de Dennis Quaid? ¿Ha gustado la crítica? ¿Puede participar algún premio? Mira, yo no he leído mucho en torno a la repercusión, digamos, de esta película. Pero no, yo creo que si está obteniendo, digamos, esas cifras solamente en Estados Unidos y para el tipo de película, quiere decir que ha gustado y ha llamado la atención. Porque no es una película tampoco para un público masivo a nivel general, porque ese es un tema. Estas son películas que van a un nicho determinado y sí, casi siempre son nichos más pequeños. Entonces, y que está obteniendo, y es una película que tampoco nos ha abierto a mercados internacionales, salvo uno o dos, no más que eso. Entonces, mayormente esos 20 y tantos millones son obtenidos hasta ahora dentro de Estados Unidos. Así que eso con Regan. Ahora, en séptima posición está I Am Racist, producción que ya solamente tiene estreno a nivel americano. I Am Racist. Yo soy racista. I Am Racist. Sí. Este es una docu-comedia que se estrenó en 1.600 salas de cine en los Estados Unidos, con casi 9 millones de dólares acumulados hasta ahora. Uno de los estrenos de este fin de semana de Substance, una película que es muy probable que la tengamos en varias premiaciones, entre esas es muy probable que pueda ingresar a los Oscars, ya tiene 3 millones y fracción recaudados en su pasada por salas americanas. Es una película con clasificación R, película que todavía no se ha abierto a todos los mercados internacionales, solamente está en un mercado internacional hasta ahora. Va a llegar a Normandía. ¿Cuál? ¿Esta? Substance, sí. Sí, no, sí, pues, va a llegar, de hecho va a llegar a las salas de cine
Sí, ya está, digamos, en cartelera. Así que eso es lo que ha obtenido en estos 3 días que tiene de estreno en las salas americanas. Quinta posición para Deadpool y Wolverine. Bajó 2 posiciones este fin de semana. Ya está abandonando posiciones, pero todavía tiene algunas semanitas más. Sí. La dupla de Deadpool y Wolverine que obtuvieron casi 4 millones más en los Estados Unidos en este nuevo fin de semana, para un total de 1.317 millones y fracción recaudados hasta este fin de semana. Película que también ya su negocio ya Más. lo tiene hecho definitivamente, tiene algunas semanas más por acumular un poquito más Pienso ver. en su taquilla, así que ahí vamos a ver con cuánto es lo que termina sus días en los cines esta película de Deadpool y Wolverine, que bueno, también su éxito avala absolutamente para una nueva aventura de la cual nosotros ya hemos conversado, de la cual ya se están tirando ideas y se están barajando opciones para la próxima película que volveremos a ver nuevamente a estos dos superhéroes juntos. Cuarta posición para Never Let Go, la película de Halle Berry, que lamentablemente no debutó muy bien, hay que Sí. decirlo. Clasificación R, ¿Cuánto hizo? una producción de Lionsgate, que lamentablemente Lionsgate Este año no es de Lionsgate. en sus últimas películas no le ha No es el año de atuntado Lionsgate. absolutamente. No. Solamente 4 millones y fracción es lo que obtuvo en su debut en 2.600 y tantas salas de cine a nivel americano, una película de la cual se esperaba mucho más, todavía no se ha abierto al mercado internacional, pero es un debut bajísimo en lo que es el mercado americano, perdón, y en la posición que debuta, porque debutó en un cuarto lugar, entonces eso implica que ya este nuevo fin de semana que viene, esta película va a Sexto, bajar séptimo. a un sexto, séptimo lugar, entonces no le va a quedar mucha chance de poder recuperar mucho más, lamentablemente. Tercera posición para Speak No Evil, otra de las producciones con Maccabee. clasificación R del señor James McAvoy, McAvoy. que ya tiene casi 43 millones de dólares Hizo su recaudados negocio, ¿eh? a nivel mundial. Película que todavía está recién, tiene 10 días en los cines, está en 3.000 y tantas salas de cine a nivel americano, todavía tiene que abrirse a otros mercados a nivel internacional. Pero la película está cosechando tranquilamente, tiene unas 3 semanitas más por lo menos para seguir acaparando la atención, por decirlo de una forma, en los cines y tentando al público. O sea, es una película bastante interesante Sí. y hay que verla Es un remake. definitivamente. Es un remake de una película de Dinamarca, creo, si no me equivoco. Mira, O vamos Noruega, a indagar. o de esos países nórdicos. Porque recuerdo yo que había declarado McAvoy que no había visto la original para adentrarse bien en la historia y todo el asunto. Vamos a ver de inmediato. Bueno, esta película, hay que decir que esta película tiene un. A ver, espérate. Esta es No hables con extraños, ¿verdad? No, o no, me equivoco. Sí, Sí, no, sí, esa. Tiene un presupuesto de que bordea los 15 a 20 millones. Así que, para eso un negocio. sí. Por lo menos está bien y por lo menos en la posición en que está, por eso digo, tiene unas 3 semanitas más Sí. tranquilamente que puede sobrepasar los 50, 60 millones de dólares y va a quedar bastante bien para lo que es dentro de la historia. Sí, esta es, tal como tú dices, esta es una nueva versión de la película danesa Gangster del 2022. Así Yo he que, visto. exactamente. Así que, bueno, es una película que hay que ver. Hay que, cuando tengamos la oportunidad de verla, hay que darse el tiempito y verla. Así que
El protagonista no es un mal actor, muy por Oh. el contrario, así que. Bueno, llegamos a los primeros lugares, segunda posición para el estreno de este fin de semana, que como bien decíamos, se esperaba mucho más. Sí. Lamentablemente, la reciente producción de Paramount y Hasbro solamente obtuvo a nivel americano 24.613.000 dólares y fracción. De nivel Contra mundial. a nivel internacional 14 millones de dólares, cifras bastante bajas, y un total de casi 39 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana. Película que está en 3.978 salas de cine a nivel americano. Esperemos que esta película de aquí a este segundo fin de semana que viene se recupere. Haga un poquito más. Ahora, sí hay que ser bien honesto, o sea, esta película de aquí al próximo jueves puede quedar tranquilamente, llegar A los 50 millones bordeando los 32, a nivel 33 millones de mundial. dólares, terminando su primer fin de semana, digamos, a nivel americano, llegando al próximo fin de semana con una cifra cercana a los 50 millones de dólares. Y dependiendo de cómo sea este segundo fin de semana, si le va bien con la entrada de otros mercados internacionales que tiene que abrirse en este nuevo fin de semana que viene, podría quedar cercana a los 100 millones de dólares. La película costó No malo. 75 millones, así que es una película que recién se está estrenando, así que ahí vamos a ver cómo va a ser el comportamiento dentro de los próximos días con esta película. José Luis nos decía que vio el tráiler de Wild Robot y le encantó. Le gustó, sí. Carlos nos dice de Substance, tiene buena acogida por la crítica, No, 7.2 de 10 esta en Film película Affinity. he escuchado Sí, maravilla de de hecho es una película que viene, digamos, de los festivales recientes Sí. y con muy buenos comentarios. Salió duro Deadpool, jaja, dice Carlos Omar. Es que la película es entretenida. Y convengamos una cosa. Mira, seamos bien honestos. Hay películas que uno, este desmadre, uno no se lo perdona. Porque son películas que realmente el guión, la historia, da para algo mucho más potente. Y muchas veces uno, a determinadas películas, uno no se lo perdona y lo critica. Pero esta película, viendo las dos películas anteriores de Deadpool, son películas para entretenerte, con harta joda, con harta tontera, y todos teníamos claro a lo que íbamos con este encuentro con Wolverine, que Sí. Wolverine digamos, pone el tono un poquito más serio, pero siguiéndole el juego a Deadpool dentro de todo, y se hace una aventura realmente entretenida que tú la disfrutas en el cine. Si Sí, tú pues. vas a ir al cine, si tú no la has visto y la vas a ir a ver al cine pensando de encontrarte con un guión cuadradito, no, no es así. O sea, es el tipo de película que cumple con su premisa al 100%, entretenerte, punto. Nada más. Con locuras, con entretención, con todo el payaseo de Deadpool y toda la parafernalia que estamos acostumbrados con este personaje y que ahora lo tenemos con otro personaje queridísimo como es el de Wolverine, con Hugh Jackman. Entonces, eso hizo mucho más potente esta nueva aventura de Deadpool y por eso el gran éxito que está obteniendo la película. Así que en ese sentido es algo absolutamente entendible y disfrutable, no solamente una vez, sino que en muchas ocasiones cuando uno quiera darse la oportunidad de ver la película. Y terminando, ay, ¿dónde se me fue? Y terminando, Beetlejuice, Beetlejuice, que ya prácticamente su negocio lo está haciendo, casi 227 millones de dólares recaudados Estados hasta Unidos. este domingo en Estados Unidos, quedó casi en la mitad de 104 millones y medio, 104 millones 400 y fracción a nivel internacional, y un total de 131 millones y fracción. Película que de aquí al próximo fin de semana es muy probable que quede más cerquita de De los los 400. 400 millones de dólares. De Hay que decirlo ahí abiertamente. pueden respirar más tranquilo. Exactamente, y es una película que está recién en el primer
lugar. Le Así quedan que más tiene de todas, semanas todavía. le quedan Un varias mes. semanas, tiene 17 días en los cines. Sí. Está en 4.500 y tantas salas de cine en los Estados Unidos. Así que, bueno, una película que tenemos que ver también, pero quiero ver Beetlejuice, la primera, Sí, porque la igual. vi hace muchos años Bien. y quiero refrescar un poco la memoria con eso. Y es una película que si continúa como ha ido hasta ahora, es muy probable que la película se acerque a los 500 millones de 500, dólares. sí, creo que eso Así va a que terminar. ojo con este nuevo trabajo del señor Tim Burton, que está resultando bastante exitoso por lo demás. Bien por Tim Burton, se lo merece. Es un muy buen cineasta, Sí. tiene su estilo bien particular. Así es. Carlos nos dice: la complicidad entre Deadpool y Wolverine fue universalmente buena. Es que esa complicidad, Carlos, todos sabemos, se la da la amistad que ellos tienen de años. Entonces, y eso traspasa la pantalla. Es tan básico como eso. Ahí hay parejas de repente en el cine que uno nota que es todo forzado, que no hay, No hay que química. solamente están trabajando, no hay química, que están trabajando el guión y están tratando de hacerlo mejor. Acá no, acá muchas veces hay cosas que no estaban en el guión y que son cosas que se les salieron naturales a ellos. Padre. Y eso traspasa la pantalla. Entonces, y eso es bueno para este tipo de películas. La vi dos veces, jaja, dice Carlos. Genial, o sea, sí, en ese sentido, es el cine. Sí, ¿por qué en Estados Unidos y en todas partes del mundo las películas son éxito rotundo? Porque la gente no solamente las va a ver una vez al cine. Muchas veces a Sí. ti te gusta una película y lo más importante, que yo siempre digo, tener el recurso económico. Si tú lo tienes y la película te gustó, la puedes ir a ver las veces que tú quieras. Sí, esa es la particularidad de este tema. Así que eso con el Top Ten americano de este fin de semana que se nos acaba de ir. Refréscame la memoria, Esteban, ¿cuántos minutos nos quedan? Porque Nos quedan 10 minutos. ya, vamos a irnos rapidito con lo de China y Corea. ¿Qué se nos acerca para este fin de semana que viene? Destacamos que llega este fin de semana The Wild Robot, llega Megalópolis, a nivel americano. Megalópolis hasta ahora acá no hay nada confirmado. Benditos. Llega la producción de horror Backman. ¿Qué más? ¿Cuál? Backman. Ah. Llega Azrael, que viene en formato amplio, en 2000 y tantas salas de cine también, de acción y terror, y Haunted Heart, un thriller romántico con Matt Dillon, son los títulos que llegan a Estados Unidos. Acá llega Wild Robot este fin de semana junto con otros títulos, y que es la película que puede quitarle el liderazgo a Beetlejuice en este tercer fin de semana que se acerca para la película de Tim Burton. ¿Lo logrará o no? Eso lo vamos a ver el próximo jueves cuando debute en sus primeras horas en los cines. Así que ahí es lo que se viene, digamos, para el mercado americano este próximo fin de semana. ¿Cómo estuvo la taquilla en Corea? ¿Cuáles fueron los títulos más vistos en Corea? El éxito de taquilla local, Eye the Executor, dominó la taquilla de Corea del Sur por segundo fin de semana. Y su total acumulado asciende a los 40 millones de dólares después de 10 días de su lanzamiento. Eso es lo bueno de estos mercados, que con su propio público las películas tienen el éxito que esperan. ¿Qué otro título más estuvo en Corea? El nuevo lanzamiento de Begin Again. Debutó en un segundo lugar y gana 331 mil dólares en sus primeros días. Tercer lugar para Hairspring, Tianping of Love. Es una producción para niños con 307 mil dólares y fracción. Red Velvet Chop, The Bird of the Bread Star, cuarto lugar. Y en último lugar también otra producción de la casa en quinto lugar. Y en sexto lugar está la animación japonesa Look Back. Así que como vemos, Corea con prácticamente los primeros lugares con solo producciones locales. Alien Romulus está como en octava posición, tiene un total acumulado de 15,1 millones de dólares hasta ahora en Corea. Transformers One
aparece en las listas en el octavo lugar en las proyecciones previas en Corea y ya tiene acumulado 270 mil dólares en las horas previas de estreno en Corea. Este miércoles llega a los cines de Corea del Sur Transformers One. Así que ahí vamos a ver qué tal le va Sí. en Corea a esta ¿Y en China? producción. En China tiene que llegar también, es muy probable que llegue este próximo ¿Y va a fin de ser antes? semana. En Sí. China, ¿cuál fue la película que lideró la taquilla, la película dramática China Stand By Me, o se mantuvo en el primer lugar en la taquilla de China? The Wild Robot de DreamWorks Animation debutó en un modesto tercer lugar. Bueno, malo. Ya sabemos que debutó con 4 millones más o menos. No es una mala cifra hasta ahora, así que vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de aquí al próximo fin de semana que viene. En segundo lugar, Like a Rolling Stone, una película dramática con un total acumulado hasta ahora de 8 días de 11,2 millones. The Wild Robot, como bien decíamos, debutó con un total acumulado de 3,7 millones, redondeando, queda más o menos en 4 millones en tercera posición. A Frozen Rage en cuarto lugar con casi 11 millones y Enjoy Yourself en quinto lugar con 6,8 millones de dólares. Esos son los títulos hasta ahora en el box office chino, Esteban, en este fin de semana que pasó. Como bien decíamos, Transformers One llega a Corea del Sur este miércoles. ¿Y De qué China. se viene la próxima semana? China. Transformers One es la única película importante que se estrena un viernes convencional en China. O sea, este viernes Sí. estará debutando y es uno de los estrenos más importantes en China en este nuevo fin de semana que viene. Esperemos que la entrada a China de Transformers Sea buena. One sea buena. A los Sí. chinos les gusta mucho, a los asiáticos les gusta mucho este tipo de películas de robot y todo eso. Así que esperemos que sea bueno para que con estos dos mercados, y hay otros mercados más que entran también en este nuevo fin de semana, hagan un poquito abultar la taquilla a nivel internacional, que este domingo cerró con 14 millones. Así que esperemos que el próximo fin de semana tengamos noticias más positivas con esta nueva producción de Paramount y Hasbro en los cines. Y bueno, ver qué tal le va a ir en los Estados Unidos a Megalópolis de Francis Ford Coppola. Ver Va a estar también interesante eso. cómo va a ser la entrada de The Wild Robot a los cines a nivel mundial, incluyendo en nuestro país. Esteban. Bueno, ya hemos ya visto ya todo lo que es la taquilla internacional y norteamericana. Lo esperamos el miércoles por acá también por nuestro LBM Magazine de Instagram. Vamos a estar hablando sobre la segunda parte de James Earl Jones. Vamos a terminar ahí su filmografía. Y bueno, lo esperamos este miércoles pasadito a las 23 horas y agradecer a toda la compañía. Y bueno, la próxima semana va a estar bastante buena la taquilla. Ya el domingo ya vamos a saber más o menos cómo va a estar ahí la mano. Ojalá que la película de Megalópolis tenga una buena cifra. Y bueno, y que Francis Ford Coppola quede conforme. Así es, esperemos que sí. Es Sí. otro de los títulos que apenas tengamos la posibilidad de verlo, hay que verlo porque es una película que vale la pena. Una pena que no la traigan a IMAX, pero bueno, Sí. hasta ahora yo he estado revisando el tema de los cines y hasta ahora Nada. no han puesto absolutamente nada. Yo Así creo que con que suerte va a llegar al Normandío. Con suerte. mira, voy a preguntar, porque necesito en Normandía de repente tú preguntas y te responden. Les voy a preguntar si tienen carpeta a traer en Sí. Megalópolis. Ahí, en una de estas, Bueno. puede darse. Así que, bueno, gracias a todos por la compañía, gracias por los buenos comentarios a todos nuestros amigos, a Carlos, a José Luis, a Sebastián, a todos en general quienes nos han visto y nos van a dar algún like, a Angelito Elías, que también por ahí estuvo con nosotros. Excelente año, dice Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por su compañía. Saludos, José. Beetlejuice igual la iría a ver de nuevo, jaja, dice Carlos. Pero si tiene la oportunidad y las ganas, ¿por qué Vaya no? tres, cuatro veces si quiere. Vaya nomás.
así la vas a disfrutar y no te quedas con las ganas de que de repente la sacan de los buenos horarios que tienen los cines y te quedaste con ganas de que podías haberla ido a ver y no la fuiste a ver. Así que date la oportunidad y vaya nuevamente a ver al cine. Nosotros nos vemos, Esteban, el miércoles, con más de La Butaca Magazine por nuestro nuevo hogar que es Instagram. Próximamente, si seguimos así, vamos a estar en TikTok, quién sabe. El video. Así que lo vamos a colocar vamos, igual en YouTube ahí para que lo compartan. Vamos a buscar otra plataforma, es donde podemos tirar el bueno, también estamos saliendo, si salimos por Instagram, también estamos saliendo por Thread, la otra aplicación sí. que es digamos pariente, digamos, de Instagram. Así que gracias a todos por la compañía, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Esteban, un gustazo como siempre, muy buena semana para todos. Esto fue La Butaca Magazine y el Box Office Semanal. Chau, chau. Chau, chau.